dedicated to all the homies. This is Ghetto Bass. Hola amigos de Locos por el Car Audio, les vamos a presentar el sistema de sonido con el que cuenta este Volkswagen. Es un 2003 que viene del estado de Tabasco. Es de los que participaron en Open Show, en este car show que se realizó en Veracruz. Y vamos a hablarles de todo el equipo con el que cuenta y cómo está conectado. Bueno, en este caso contamos con 4 pares de 8 pulgadas del modelo M178, que son estas de por aquí. Contamos con 2 tweeters y 2 mini drivers, 2 tweeters de neodimio en la parte de enfrente y las 2 bocinas de 6.5 de neodimio. Las de neodimio junto con estos tweeters se controlan con el 800x4. Las de 1200, este amplificador que está aquí de 1200, maneja las de 10 que están en las puertas y unas de 8. ¿Va? El trabajo de las puertas, tenemos 2 tweeters igual controlados por un 1200 que está en la parte de enfrente. Tenemos una de 10 pulgadas, tenemos una de 8 pulgadas del modelo M178 y una de neodimio. En ambas puertas es el mismo par, y estas de aquí de la puerta, las de 8 pulgadas, las que se alcanzan a ver en color rojo, se controlan con un 2500 que están en la parte de adentro, igual las de neodimio y los tweeters por esta parte. Por la parte interna tenemos este par de buffers de Genius Competition, son de 2500 RMS. Tenemos, estos están controlados por este Genius 8000, bastante sobraditos, pero para que no tengan ningún problema, suenen al 100. Estas bocinas igual son de 8 pulgadas y están controladas igual con este que está aquí de 2500, acompañando junto con el otro para levantarlas de las puertas. Esta sería la parte interna. Esas que están por allí. Ok, esta caja acústica, que donde van aquí los bajos, está entonada a 38 a 40 Hz, y tenemos esta salida de aire de este port de 8 pulgadas para que tenga un buen desfogue de aire y no tengamos ningún problema que se ahoguen los bajos. En la parte exterior, en la parte del motor, tenemos una turbina de Porsche que originalmente trae un alternador de 68 amperes. Lo modificamos, se hizo la modificación y se le adaptó uno de un Jetta que tira 130 amperes para que pudiera alimentar nuestras pilas, que de este lado tengo una de litio y aquí abajo del Genius 8000 tengo una de gel que tira 1132. Esta de gel está sola para el sistema eléctrico del carro. La de litio es la que me abastece todo el sistema de audio.
con la caja acústica que mostramos hace un momento, nosotros participamos en SPL en la categoría Bass 2. Más o menos estamos tirando unos 150.6 decibeles. Ahí está, amigos, ¿qué les pareció el sistema de car audio que montaron en este bochito? Que es un 2003. Yo pensé que competía en Open Show, pero con esos subwoofers el propietario prefiere participar en SPL. Ya anda tirando ahí más o menos un buen número. Y para hacer de SPL, creo que tiene un muy 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 buen diseño su caja acústica. Ahí esperamos sus comentarios. ¿Alguna duda? También vamos a llevarnos el contacto del propietario para que, si alguien tiene alguna duda, les podamos contestar y ayudarlos a que también ustedes armen un buen equipo de car audio. Está impresionante, de verdad, todo el aire, toda la presión que genera en la cabina de este bocho, ese par de subwoofers de la marca Genius. This is Ghetto Bass.